Nada, yo soy un chico de Rentería, de Rentería Oreta. Nada, siempre he tenido inquietudes artísticas y luego también con unas inquietudes sociales como de solidaridad con la gente, con la conciencia también de pertenencia a una clase, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que en aquella época de los años 80 tomaba parte en un conflicto que veía claramente que existía en mi pueblo, en el lado donde creíamos que había más que ver con nosotros, ¿no? En el lado de los obreros y de la gente más humilde, ¿no? Y entonces, pues eso me llevó a una conciencia política que, bueno, que acabó con mis huesos en Hincharrondo. Un capirote es un pararrayos que trae todas las hostias, ¿no? Ponte un cucurucho de periódico en la cabeza, métete en un cuartel de guardia civil y verás a quién le caen las hostias. Porque, claro, la gente tiene una idea de la policía como investigadora, de que la policía investiga y entonces luego, después de una investigación, hace detenciones. Eso es lo que nos enseñan en la tele y nos enseñan en todos los telefilms. El policía que investiga primero y cuando ya tiene la investigación hecha, ¡pum!, detiene a los sospechosos y a los culpables siempre, ¿no? Y sin embargo, la ley antiterrorista lo que hacía era que te detenían y se hacía la investigación durante la detención. O sea, cuando estabas 10 días, se empezaba a hacer la investigación durante la detención. Entonces, claro, eso no se entiende. Eso no es cinematográfico. O sea, no puede haber una película de eso. La presencia de Mikel Zalza ha sido constante, como una sombra en mi vida. O sea, como una sombra, como la otra cara de la moneda. O sea, yo siempre he pensado que he sido una persona de mucha suerte en la vida, también porque no morí cuando murió Mikel Zabalza, ¿no? Claro, lo bueno sería hacer una pequeña maquinita o algo. Lo que espero y realmente cumpliría mis expectativas es que se reconociese que a Mikel Zabalza lo mataron ellos porque se les fue de las manos, o sea, lo torturaron hasta muerte y que lo mataron ellos. Para mí es difícil que desde el Estado se dé el reconocimiento en el caso de Mikel Zabalza, porque desmontaría todo lo que han llamado la Santísima Transición y desmontaría un poco el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que desde el Estado no se va a reconocer lo de Mikel. Y yo pienso que algún guardia civil un poco arrepentido personalmente y también enfadado con los otros compañeros, alguno acabará diciendo algo, estoy convencido. Estoy convencido. Yo nunca he soñado con Mikel Zabalza. Nunca, nunca he soñado con Mikel Zabalza. Nunca. Y sin embargo, he pensado en Mikel Zabalza, pues te podría decir que todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida yo me he acordado de Mikel Zabalza, eso te lo puedo decir.